Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a estas 500 noches. Oigan, hoy vamos a platicar de lo que pasó ayer en Coahuila y en Hidalgo, que fue una bofetada para el ego del presidente López Obrador. Una derrota en imagen estrepitosa para Morena, porque más allá de que este país sea un país plural y que en las regiones pues se cuecen aparte las cosas, en lo local se cuecen aparte, ustedes lo saben. El hecho de que el presidente no esté en las boletas electorales tuvo un costo muy alto. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo lo asumió el presidente de la República hoy en la mañanera. Y vamos a analizar, yo les voy a decir cuál es el fin último, desde mi perspectiva, desde luego, cuál es el fin último, lo que podría pasar, cómo podría reaccionar el presidente López Obrador ante este resultado que en imagen es muy adverso porque le dio muchas vitaminas a sus adversarios. No hay un solo perdedor, hay más de un perdedor, y ahorita les voy a decir quiénes son esos perdedores. Yo soy Amado Avendaño, ayúdenme por favor a compartir esta esta transmisión, y ahorita recibo todas sus dudas y preguntas. Agradezco que estén conmigo esta noche. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amado Avendaño. Oigan, muchas gracias a Cool Bytes por su patrocinio. Cool Bytes es el sitio de entretenimiento y cultura pop que ustedes pueden encontrar en www.coolbytes.mx o seguirlos en sus redes sociales. Bueno, déjenme decirles que cómo estuvo el asunto ayer. La verdad es que no había tenido los reflectores adecuados lo que había pasado en Coahuila y en Hidalgo. En Coahuila se eligieron a diputados locales, en Hidalgo presidencias municipales. 16 diputaciones uninominales y 9 diputaciones plurinominales. ¿Qué pasó ayer? Claro, los dos estados son estados gobernados por priistas, en los que todavía, digamos, el ADN priista sigue muy metido. En Hidalgo se eligieron a 84 ayuntamientos. ¿Por qué le fue tan mal a Morena en estos lugares? Es lo que el presidente ha estado diciendo recurrentemente, y no solo el presidente, también muchos de los suyos, es que todo depende de él. Entonces, si el presidente no está en la boleta, pues Morena no funciona. Morena es eso que hemos estado viendo en las últimas semanas, de que se agarran a chingadazos, que si Porfirio Muñoz Ledo contra Mario Delgado, gente que se mueve de un lado a otro, que si Latolini, que ahora ya está del lado que estaba del lado de Porfirio, que ahora está del lado de Mario Delgado, y que igual lo mismo con el Gibran, es la misma gata que había en el PRD. ¿Se acuerdan de cómo era el PRD y sus tribus y sus elecciones de dirigencias que casi se mataban entre ellos? Es exactamente lo mismo. Aquí la única diferencia es que ya no tienen a su gran líder, a su gran, salvador, que es el presidente López Obrador. Y pues la verdad es que no les ha ido nada bien. Miren, les voy a mostrar esta primera imagen. Bastante elocuente, miren. A ver, esa es la imagen de Coahuila. Esta es la imagen de Coahuila. Aquí hay 16 distritos. De los 16 distritos, los ganó los 16, los ganó el PRI. Ahorita vamos a analizar en detalle cómo les fue en los porcentajes de votación.
En el caso, vamos a ver en el caso de Hidalgo. Este, en el caso de Hidalgo, es mucho, mucho más colorido. Miren, aquí en Hidalgo fueron 32 ayuntamientos. Aquí se eligieron ayuntamientos, 32 ayuntamientos para el PRI. Hasta el PRD sacó más ayuntamientos que Morena. Sacó 7 ayuntamientos. El PAN, que tenía 17, quedó en 5. Me estoy refiriendo exclusivamente a los municipios que fueron nada más por un solo partido. Los ayuntamientos que fueron en alianza, pues ahí se enriquece un poco más. Si tomamos en cuenta, digamos, pues a los aliados del partido del presidente, pues ya es otra cosa, porque en el caso de Hidalgo sube a 16. Es decir, de todos modos es 2-1 del PRI, que fue solo contra pues, sus más cercanos perseguidores, ¿no? Que son el PRD y Morena. Así quedaron en comparativa en cuanto a los porcentajes. Esta es la comparativa de los dos estados. Vean ustedes. Aquí están los dos estados como quedaron. 49%, casi la mitad de los votos en Coahuila fueron para el PRI. El 19% para Morena, el 9% para el PAN. Aquí el gran derrotado también es el PAN, porque perdió el segundo lugar. Aun cuando es el destinatario de todas las broncas del presidente, pues sí, se ve que sí se ha desgastado. Igual en Hidalgo, tenía 17 ayuntamientos y ahora nomás le tocaron 5. Así están las cosas a nivel local, digamos. ¿Cuál es la lectura que le damos a esto? El presidente se va a enojar muchísimo, se enojó muchísimo. Hay una columna que se publica en el portal de Carlos Loret de Mola y que también está en el Universal de Alejandro Aguirre, que es un periodista veracruzano, que tuvimos en algunas ocasiones ahí en la maldita hora cuando estábamos en Radio Fórmula, y lo que él tiene acceso, según he visto sus últimas columnas, a información privilegiada. Lo que dice en su columna es que el presidente realmente montó en cólera al ver estos resultados, porque más allá de que sean lugares muy focalizados del país, con muchísima influencia priista, lo que te da a entender, o lo que permea a nivel nacional, es que es relativamente sencillo ganarle a Morena. Es decir, no es un partido invencible, y que sin el presidente López Obrador no va a pasar nada. Le preguntaron en la mañana al presidente que qué pensaba él desde las elecciones, y la verdad es que está tan encabronado que prefirió no opinar, pero vamos, vean cómo respondió. El tema electoral del día de ayer, quisiera preguntarle si considera como una derrota para Morena los resultados, particularmente Coahuila. No opino de eso. No. Yo creo que es un triunfo para la democracia si la gente participa y hay elecciones limpias y libres, gane quien gane. Pues ya le quedaba, ni modo que dijera. Lo que dice la columna de Alejandro Aguirre es que sí mandó, manoteó, golpeó en la mesa, así empieza la columna, que hasta le temblaban las manos, dice, véanla, está muy interesante. Es igual, ahorita se las comparto aquí en el timeline. Lo que dice Alejandro es que le pidió a Alfonso Ramírez Cuellar, al actual presidente interino de Morena, que saliera a desconocer las elecciones, los resultados. Y ahí están los morenistas literalmente, moralmente derrotados y encabronadísimos porque no han podido tener un argumento sólido que les haga sostener que hubo fraude o estas cosas. De hecho, ayer tuve una polémica porque la gente me estaba... yo les dije, bien,
están poniendo INE corrupto. Tenía una tendencia en Twitter que era INE corrupto. Pero el INE, ni siquiera entienden que el INE no tiene que ver con las elecciones locales. En las elecciones locales lo que rifa es los órganos estatales electorales, que son los que dan, los que dieron los resultados. Bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Porque esto es muy importante, pónganme atención y quiero escuchar sus puntos de vista, o leerlos al menos, sus puntos de vista. El presidente López Obrador va a tener la tentación de que, como su partido son una bola de inútiles que no pueden ni, o sea, no pueden ganar ni las elecciones internas entre ellos, o sea, ellos solitos se hacen trampa. Vean cuánto tiempo llevamos arrastrando la elección de Morena y todavía no se llegan a poner de acuerdo. Ya se mentaron la madre entre ellos, amenazaron que unos van a expulsar a otros. Es un desmadre, el poder es un desmadre, pero no, lo que no hay en Morena, a diferencia de otros partidos, es que no tienen estructura. Todos son como una religión en torno al presidente López Obrador. Entonces, déjense ustedes de que no sepan perder. No saben ganar, no saben hacer nada. Son una bola de inútiles que por eso dependen tanto de López Obrador. Y se los dijo la semana pasada el presidente. No hay ningún partido que tenga 30 millones de votos. Como el pueblo, porque además el pueblo soy yo. ¿Cuál es la tentación del presidente? Primero, se va a tratar de meter a la elección del 2021 porque sabe que su partido, como está ahorita, no va a ganar un carajo, o le va, puede ir igual que le fue ahorita. Ese es por primer punto. ¿Cuál es la forma en la que el presidente se va a tratar de meter a la boleta y hacer campaña para el 2021 para que la gente lo vea a él haciendo campaña y llevando gente a las urnas? Es con el asunto de la famosa consulta que va a tratar de modificar la Constitución, el artículo 35, para que no sea la elección el 6 de junio, como debe, como lo establece la Constitución, para que sea el 6 de junio, el mismo día, la consulta y la elección, y no como lo establece la Constitución, que sea el primer domingo de agosto, que cae es justamente el 1 de agosto. Eso es lo que va a tratar de hacer el presidente. Vamos a ver si le sale. Para eso necesita aventarse otra batalla para modificar la Constitución. Es decir, cada vez le cuesta más trabajo. Porque también él ha acostumbrado a su gente a que todas las decisiones dependan de él. Segundo punto. Después de esa elección, dependiendo de cómo le vaya, su siguiente meta es la revocación de mandato en el 2022, marzo de 2022. Esa consulta de revocación de mandato, lo que va a tratar de hacer el presidente es afianzar su figura. Pero si lo que le resulta es que Morena es un lastre para él, pues los va a dejar tirados en el camino. Los va a abandonar en el camino. ¿Por qué? Pues porque ellos en realidad le pesan, lo desgastan. Esto que pasó, y lo vamos a ver reflejado en las encuestas, y lo vemos reflejado en las redes sociales, hizo que los fanáticos del presidente enfurecieran, acusaran de fraude, volvieran a lo mismo de cuando eran perdedores empedernidos. Creo que ese es su estado natural. Lo que más les gusta es perder porque su estado natural es ser víctimas. Entonces, alguien me lastimó, pobre de mí, latigazos, corruptos, el INE, traidores, fraude, la carabina de Ambrosio, lo que sea. Esa es su naturaleza. Pero vamos más allá y se los voy a decir con toda la responsabilidad porque es una posibilidad remota si ustedes quieren, pero es. Yo ya había descartado completamente eso, lo había descartado completamente porque no estaban dadas las condiciones. Pero ¿qué pasa si el presidente termina deslindándose de Morena? Si Morena de plano le pasa lo mismo que al PRD y se empieza a carcomer en... como ya vimos que lo están haciendo. Si, imagínense sin poder cómo se carcomían. Ahora por la lucha por las candidaturas, por el 2024. Si con la lucha por la presidencia de Morena, ¿cómo se están agarrando? Imagínense 2021. En lugar de que sea un partido que respalde a su presidente, lo que va a terminar siendo es un partido que
que le va a agarrar la pata al presidente. Y ya se los advirtió, el año pasado se los advirtió, les dijo, si Morena, si siguen con sus pendejadas, yo renuncio. Imagínense por un lado los obradoristas, por otro lado los morenistas. Pero ahí les va otro. Ya salió el partido de Pedro Haces, el senador de Morena, que se le, con todas las trampas que hizo, le dieron su registro. Regresó el partido Encuentro Social, que ahora se llama Encuentro Solidario, que es esa mierda de partido que ahora nos va a costar 160 millones de pesos, que también es aliado del presidente. Y el partido de la maestra El Bester, Redes Sociales Progresistas, que es la misma mierda. Esos tres, aparte, son otros tres aliados del presidente. O sea, ya son cuatro, más el verde, súmenle, el partido verde. Y son seis. El PT, Morena, PT, el verde, el Encuentro Social o Solidario, el partido de Pedro Haces y el Redes Sociales Progresistas. Seis partidos en torno al presidente. ¿Qué podría hacer el presidente? Decir, bueno, agarro uno de estos, así como en su momento cuando se peleó con el PRD, agarró al PT y agarró en algún momento lo que se llamaba Convergencia. Ok, estamos en ese escenario 2022. Va la revocación de mandato. La gran mayoría de las personas que están en contra del mandato del presidente no le van a creer. Y es un fenómeno muy normal que en las revocaciones de mandato los que se quieren reelegir, los que se quieren ratificar su mandato lo logran, porque quienes van a votar son la gente que los quiere y la gente que no los quiere simplemente no va. Entonces eso les favorece muchísimo. Yo calculo que eso va a suceder, eso va a terminar sucediendo. La mayoría de la gente, aunque la popularidad del presidente venga para abajo, va a ratificar su mandato. Así de simple. El problema, y créanme, se los digo con toda la responsabilidad, lo veo seriamente, el problema es que en el 2024 el presidente encuentre, voltee a ver y vea que lo que hay en torno a él es un verdadero desmadre político, en que todo el mundo se agarra madrazos unos con otros, y entonces se le ocurra la idea que ha estado diciendo permanentemente el presidente, que el único que es capaz de unificar a la izquierda en este país, pues es él, es Andrés Manuel López Obrador, y entonces puede despertar en las cabecitas locas de sus fanáticos la idea de la reelección. ¿Por qué? Pues porque sería la única opción, y además la tendría en bandeja de plata, entonces pues empezaría a echar payasito, así para un ladito, al sufragio efectivo no reelección, y diría, bueno, pues es que pues para salvar a la patria, pues ni modo, ¿qué me queda? Si estos güeyes no se ponen de acuerdo, y ni modo que regrese el PRI, ni modo que regrese el PAN, entonces pues para salvar a la patria, pues nomás yo. Esa es una tentación y un camino que el presidente puede seguir, porque aunque me digan que estoy loco y aunque mi boca se haga chicharrón, ojalá que mi boca se haga chicharrón, lo digo aquí, y ojalá que lo que estoy yo diciendo nunca jamás llegue a suceder, pero desgraciadamente eso es lo que pasó en Venezuela, eso es lo que pasó en Bolivia, eso es lo que pasó en aquellos tiempos en Cuba, cuando mucha de la gente que fue convocada a la Revolución Cubana la convocaron con la idea de un gobierno de transición y de nuevas elecciones, y eso nunca sucedió. ¿Por qué? Pues porque corría el riesgo de que los de antes tomaran el poder. Entonces, pues para que eso no suceda, pues hay que sacrificarse patrióticamente y reelegirse. Creo que esos afanes autoritarios, y aunque lo haya dicho, ¿se acuerdan cuántas veces el presidente, cuando era jefe de gobierno, cuando le decían, oiga, usted se va a postular a la candidatura? No, a mí que me den por muerto. Es que es en serio, ustedes, si a lo mejor no habían nacido o no tenían conciencia, era algo que repetía sistemáticamente el presidente López Obrador, el hoy presidente López Obrador, el entonces jefe de gobierno, a mí que me den por muerto. No, lo que diga mi dedito. De ahí salían esas frases. A mí que me den por muerto y lo que diga mi dedito, que decía que no, que él no iba a ser candidato a la presidencia de la República en el 2006.
desde luego que faltó a su palabra y se postuló, pues porque el pueblo se lo pidió, y además porque era una tontería que no lo hiciera en ese momento, pues que era el hombre más popular de la izquierda en ese momento. Ese escenario se puede cocinar en este momento, o se puede ir cocinando a partir de este momento, si no nos fijamos y no ponemos las cartas sobre la mesa como ciudadanos. A mí, la verdad es que lo único que me interesa es que no se rompan las reglas de la democracia. No es que diga, no, es que se acabe Morena y que se mueren y que nunca más... No, bienvenidos. En este país, si hay simpatizantes de Morena, qué bueno que hayan simpatizantes de Morena. Del PAN, que haya, lo que del PAN o del PRI, del partido que sean. Pero el asunto es que todos tengamos las mismas oportunidades, no que el poder controle quién sí y quién no. Eso es la democracia y tenemos que entenderlo. No es irnos de un extremo al otro, porque si no nos pasa lo que pasó en Bolivia. Tumban a Evo Morales, llega una mujer ultra conservadora, ultra de derecha, es decir, el otro extremo del péndulo, y lo que pasa es que vienen nuevas elecciones y vuelve a ganar el otro extremo del péndulo. Es la ley del péndulo, se va a un extremo y luego se va al otro, entonces vuelve a regresar, y ahora otra vez el movimiento más que se llama Movimiento al Socialismo de Evo Morales vuelve a ganar las elecciones con un candidato de Evo. Ese es el verdadero riesgo. Lo que necesitamos es tener una vida plural en este país. Hay simpatizantes del PRI, hay simpatizantes del PAN, hay simpatizantes de otro, hay gente que no simpatiza con ningún partido, y si un día le da la gana votar por unos y otros por otros, está bien. Eso es la pluralidad y eso es el equilibrio, y eso no implica que nos estemos mentando la madre si uno es de Morena y otro no, o si uno es del PAN u otro no. Eso es lo de menos. Lo que necesitamos es fortalecer la pluralidad política en este país, porque hay gente que es conservadora, qué bueno que sea conservadora, hay gente que es liberal, qué bueno que sea liberal, pero que todos tengamos derecho y que podamos convivir entre nosotros, no que si tú le vas a López Obrador es un pinche pendejo, y si tú eres le vas al PAN, pinche conservador, ratero de mierda, prianista, ya, carajo, con eso. Somos mexicanos, tenemos que aprender a convivir entre nosotros, y la primera regla es que nadie nos robe esa posibilidad. Eso sí, es indispensable lograrlo. Por eso el llamado a que la mayoría no se agandalle, una mayoría no se agandalle el Congreso en 2021, es indispensable. Y es indispensable no porque alguien quiera que gane el PRI o que se lleve el carro completo el PRI. Es lo que a mí, la verdad es que también me sacó un poco de onda, es decir, oye, pues están muy contento porque perdió Morena. Pues es que a mí me sigue pareciendo que este país no debe ser de carros completos. Todo por el PRI ahora. Aunque sea en lo local, todo por el PRI. Pues a mí me hubiera gustado un poquito más de pluralidad. Bueno, Hidalgo estuvo más, un poco más plural. Pero Coahuila, todo para el PRI. Carro completo para el PRI. Uy, no sé. Yo pensaría más en la pluralidad. Déjenme leer sus comentarios porque siempre son muy interesantes y contesto sus dudas. Les agradezco mucho siempre que me escriban. Permítanme un segundito porque se me mueven. No se muevan, espérense. A ver, dice Edgar Conta. ¿Esto querrá decir que es el principio del fin de Morena? No, porque son una muestra muy pequeña. Esto no hubiera pasado en Oaxaca, por ejemplo. Macarrón Estrada. Gracias, Coahuila, Hidalgo. Demostraron que no se chupan el dedo con tonterías. Seguiremos su ejemplo en todos los estados de gracias. Miren, una cosa sí les voy a decir y es muy clara. Los ayuntamientos, las diputaciones, incluso las gubernaturas de Morena han dejado mucho que desear, porque hay mucha gente de tómbola. Mucha gente que llegó ahí por la ambiscona. No porque no llegó por sus capacidades, y eso le está cobrando factura. Difícilmente se van a poder reelegir. Conozco el caso de mi municipio en San Cristóbal de las Casas. Pues Morena llegó con una gran expectativa y los detestan, son peores que los anteriores. Brenda Neira, pero... Hola, Brenda Neira. A lo mejor eres pariente de Antonio Neira, que conocí ahí en Coahuila. Pero en Coahuila el PRI no sale, entonces, ¿cuál es el logro?
No sé si Hidalgo también sufre el síndrome de Estocolmo y si las elecciones, si se pudieran, serían como las de Putin. Si hay 100 gobernados, votan 150. No, ¿sabes qué? Es que eso es lo que yo digo. Hay ciudadanos que creen que si no hay algo mejor que lo que tienen ahorita, mejor ni le mueven, ¿no? Por eso. Y además hay que tomar en cuenta que son elecciones intermedias locales en donde la votación fue de alrededor del 40%, ni llegó al 40%. Esto quiere decir que le da oxígeno y fuerza para ganar los estados. Es mucho más probable que si el presidente López Obrador no está en la boleta, haya menos posibilidades de que gane Morena. Yo no estoy en contra de que gane Morena. Lo que estoy en contra es que se agandallen todo. No solo Morena, todos, cualquiera. Que sea 100% para uno, 100%. No. Eso no refleja la pluralidad que hay en este país. Miguel Hernández, por supuesto que deben preocuparse. El pueblo de México ve cómo están las cosas. La realidad no puede ocultarse, es correcto. Gloria Magallanes, el hartazgo... ¡Ay, se me mueven! Gloria Magallanes, el hartazgo es principalmente contra el presidente. Dado el mal resultado de su gobierno, el partido es lo de menos. Pero el partido es el que aparece en la boleta, en primera. El presidente sí tiene un descontento, sí hay descontento contra él, pero tiene una base muy dura, todavía. No tiene estructura Morena, dice Francisco Gómez, y la elección del 2021 le va a ir igual que en Hidalgo y Coahuila. Bueno, lo importante aquí es que se le rompió la idea en la cabeza a la mayoría de los ciudadanos de que Morena es invencible. Morena no es invencible, se le puede ganar y se le puede ganar de manera plural, es decir, con gente de todos los partidos, incluidos independientes, claro está. Tampoco, ya, dice Josefina, Elisa Cantú, no creo que lleguen a sus 30 millones de votos para la revocación de mandato. No, desde luego que no. Ya vimos que no pudieron ni juntar las firmas. Josefina, para lo de los expresidentes, Josefina Zamudio tampoco ya no tiene los 30 millones. Los que votaron por Morena, por hartazgo, ya se dieron cuenta que la clase... Sí, no, desde luego que ya no tiene los 30 millones. Él presume, pero no. Ráfaga Martínez, ya ni la muelan, las cosas van mal económicamente y sanitariamente y por mantener el poder malgastan en tener nuevos partidos. Pues sí, porque le convienen al presidente, son tres partidos nuevos aliados del presidente. Mike Pulso Magnético, ojalá no pase, y en el caso ojalá no nos olvidemos de todo lo que han hecho. Ahora sí, sin licitaciones, las energías, las adjudicaciones, el manejo de los fideicomisos y... Ya la alfombra está puesta para robar tranquilamente desde este neofederalismo, ¿es correcto? Cris Ortiz, pero si Marcelo o Sheinbaum serían sus próximos abanderados para ser sucesor, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Crees que aún así pudieran pensar en una probable reelección? Depende en las circunstancias en las que estén. Si no le cuadran al presidente o si no le garantizan que van a ganar, él sería capaz, ¿eh? Yo, ya, la verdad es que yo estaba pensando en esa locura y ojalá sea una locura, eso es lo que yo digo, ojalá sea una locura, ojalá mi boca se haga de chicharrón y ojalá esto sea una fantasía estúpida. Fa Cris, México tiene la debilidad que es el fanatismo y eso nos está separando como mexicanos, tampoco nos hace pensar, es correcto, hasta en familias, hasta en matrimonios, entre amigos, entre compañeros. Alberto, al Chile pienso que nadie le va a dejar al presidente reelegirse, ni siquiera los de Morena. Ojalá que tu boca sea de profeta. Mario Sánchez, no confundir reelección con la democracia. Una democracia puede convivir con la reelección y la democracia jamás la excluye. Es correcto, la reelección de hecho, hay reelección de legisladores y presidentes municipales. Eso es correcto. Yo creo que México no está preparado para una reelección de presidente de la República. En dado caso que se aprobara una reforma para que haya una reelección de presidente de la República, no podría ser retroactiva, es decir, no podría ser en beneficio del presidente que esté en funciones. Eso es lo que hizo Evo Morales. De hecho, Evo Morales sometió a consulta el hecho de que pudiera reelegirse. Y lo batearon, le dijeron que no. Aún así, le valió madre, cambió la constitución
y se reeligió. ¿Quién le dijo algo? Nadie. Bueno, ya hasta aquí vamos a dejar los mensajes. Los voy a leer de todos modos. Les agradezco mucho que me acompañen siempre. Les quiero contar algo, nada más rápidamente. Fíjense que nos tumbaron la cuenta de Twitter de Diario de Confianza desde el jueves pasado. La hemos tratado de recuperar y no más no hemos podido. Si se pueden meter, es arroba de confianza y denle ahí donde dice que sí quieren ver la cuenta. Aparece un mensajito en el que en el que la cuenta dice: advertencia, esta cuenta está temporalmente suspendida. Está temporalmente restringida. Estás viendo una advertencia porque esta cuenta ha presentado actividad inusual. ¿Aún quieres verla? Nos ayudan mucho si le ponen sí, ver perfil, porque entonces ahí aparece, no la podemos actualizar. Tiene hace 5 días que fue la última vez, 4 días la última vez que le subimos, pudimos publicar algo y ya no pudimos volver a publicar. Entonces, si ustedes nos ayudan a darle clic ahí, pues a lo mejor jala. Bueno, eso es lo que les quería pedir, y también que si me quieren seguir en redes sociales, ahí estoy en arroba amado el que lo lea, en Instagram y en Twitter. Les había dicho que también algunos de los que están ahí en Instagram y en Twitter, que si quieren que un día ya más en cortito hagamos un Zoom, los invito a que hagamos un Zoom, pero poquitos, porque no hacer un Zoom de 500, porque si no da lo mismo. Pero pues me gustaría escucharlos en vivo y en directo para que podamos intercambiar opiniones. Quien quiera, pues ahí nos vemos en el Instagram y en el Twitter para que intercambiemos ideas, a ver cuándo podríamos hacer eso. Le agradezco, les decía mucho a Cool Bytes su patrocinio. Cool Bytes es el sitio de entretenimiento y cultura pop que ustedes pueden consultar en www.coolbytes.mx y seguirlos también en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Yo soy Amado Avendaño y les agradezco como siempre que me acompañen en las noches. La verdad es que me siento muy, muy acompañado, me siento muy cercano de ustedes. Nos vemos el miércoles. Próximamente les voy a tener buenas noticias. Ah, por cierto, por aquí tengo tazas también de 500 noches. Aquí está, miren. Esta es la taza de 500 noches. Y también me pueden seguir en mi página de YouTube. Tengo una página de YouTube, en la mía personal, Amado Avendaño. Ahí estoy metiendo cosas que no necesariamente están en Diario de Confianza. Gracias, pues. Buenas noches. Bye. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.